Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las la trompeta y asoldó los misterios.
fuera de esta promesa solo habrá la tribulación. Hermanos, se espera la cita, que este mundo no visita, hablándonos con su palabra, llevándonos a pueblo arrasado, pero en ese día Miguel tiene un gran ejército. Gloria al Señor. De la séptima estrella
que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Gloria al Señor. Gloria. El enemigo allí en el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades del dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado, ya mucho pueblo ha arrastrado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Aleluya. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Tan amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos, el monte de Sion. La novia del cordero,
caballo amarillo, gigante por él, el poder verán a Dios en Sion, gigante por él, el poder verán a Dios en Sion. Esa mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas.
sangre nos has redimido. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos en esta tarde un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Como dice la Biblia, que habrá luz al atardecer. Entonces vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe a través de la lectura. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre eterno, por este privilegio, Señor, que tú nos das de día a día lecturar y entrar en escena de tu palabra, oh Padre amado. Este es el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Tú cuando estabas en la primera venida, Señor, tu Hijo Jesús estaba predicando a los discípulos, oh Padre, pero nadie quería seguirlos. Pero he ahí tu palabra vindicada llegó a cada uno de ellos, oh Padre. De la misma manera va a suceder con nosotros, oh Señor. Esta palabra vindicada debe estar en cada uno de vosotros. Y tú enviaste en este último tiempo, Señor, un mensaje glorioso y un profeta mensajero gentil que venía a revelar todos los misterios. Y eso era Apocalipsis 17, así como un mensaje que has enviado en todos los tiempos, Señor. En este último tiempo tú enviaste ese Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Y nuestra realidad, oh Padre amado, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Y esa es la razón, es el motivo, Padre, que nos presentamos humildemente, Padre, bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará en esta tarde. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciamos este compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Espíritu de Verdad. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 91. Dice, ahora, cada persona enferma aquí, si ustedes únicamente creyeran que el mismo que hizo esa promesa y el mismo que lo quitó esa epilepsia a ese muchacho, a ese hombre, él es el mismo Dios que está aquí ahora mismo. Si yo pudiera quitarle de ustedes, yo lo haría, pero no puedo hacerlo. Él ya ha comprado eso para ustedes y la única cosa que ustedes tienen que hacer es creerlo. ¿Qué si al muchacho le hubiera dado un ataque y la mujercita hubiera dicho, bueno, ¿qué tiene que ver esa camisa?
Eso probablemente no funcionaría con nadie más. Ven, solo con él, porque fue enviado para él. Naamán se zambulló en el río 7 veces, pero alguien más zambulléndose probablemente no sanaría de su lepra. Ven, pero fíjense, es lo que él dice que es la verdad, una verdad perfecta vindicada. Párrafo 92. Ahora se está haciendo tarde aún para llamar una línea de oración. Paremos, paremos. Eso por un momento. Pensemos, eso es lo que Dios prometió. Ese sería el Espíritu Santo genuino que haría eso. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Bueno, ¿quién diría que él no era el Espíritu Santo? Lo era. Yo y mi Padre, uno somos. El Espíritu Santo era su Padre. Ella dará a luz. Ese ser santo que es concebido en ella es del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo y Dios es el mismo Espíritu y estaba en él. Y observen lo que él hizo cuando una mujer tocó su manto, cuando él miró a la audiencia y percibió sus pensamientos. ¿Acaso no dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que toda espada, dos filos y discierne los pensamientos del corazón? ¿Acaso no prometió él en San Juan 12, mejor dicho, en San Juan 14, 12, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará? ¿O ha fallado alguna vez en ser la verdad? 93. Entonces Dios está aquí. Él está aquí para sanar a toda persona aquí. Él está aquí para salvar a toda alma perdida. Y antes que haga un llamado al altar, como me siento guiado a hacer, ven, para hacer este llamado al altar, solo pidámosle a Él. ¿Cuántos de ustedes se expondrían a perder o dirían, si yo puedo? Quizás los desconocidos de aquí dirían, yo nunca he visto una de estas reuniones. Yo he escuchado a personas hablar acerca de estas cosas, pero realmente yo nunca lo he visto. Eso animaría mi corazón si yo pudiera ver la presencia misma de Cristo venir entre la gente y hacer esa cosa, esa misma cosa que Él hizo. ¿Los animaría a ustedes? Inclinemos nuestros rostros para orar, todo ojo cerrado. Ahora permita al Espíritu que siga a la palabra. Párrafo 94. Ahora, Padre, yo he hecho lo mejor que sé. Tú conoces mi corazón, sabiendo que estas personas están sufriendo bajo este calor y que están atestadas de pie, pero han sido muy pacientes. Me imagino que es la misma clase de multitud que se paró en la orilla de la playa aquel día y te escuchó hablar desde la barca. Y luego tú les dijiste, bogar mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No ver si había algunos allí, allí estaban. ¿Y cómo es que esas palabras notables de ese apóstol que dijo, Señor, hemos echado la red toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra vamos a echar la red? Y cuando ellos obedecieron tu palabra, encerraron una multitud de peces a tal grado que sus redes empezaron a romperse. Señor Jesús, no hay duda que muchas mujeres dejaron de lavar esa mañana, muchos hombres dejaron sus campos, sus cosechas, pescadores dejaron sus redes para escuchar la palabra de Dios. Señor Jesús, si tú enviar aquí en forma física esta noche, es muy dudoso que más de lo que está reunido se reuniría. Pero estas personas creen en ti, en tú no estás muerto, que tú te levantaste de los muertos y que tú manifiestas tu palabra y cumples tu palabra, la palabra que yo les he leído de tus santas escrituras en esta noche. Y así como a nuestro Señor en una ocasión le fue dado una Biblia o el pergamino y él leyó y se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Permite que eso suceda otra vez, Señor. Permite que otra vez, que este mismo día, esta misma noche, que la escritura que yo leía pueda ser cumplida. Y todos nosotros hemos estado enseñando a través de la semana que esa iba a ser la misma cosa que iba a probar el tiempo del fin. Y entonces nuestros corazones seguirán felices. Quizás haya muchos aquí, Señor, a los que tú les estás hablando. Ayúdanos en esta noche a reconocer tu palabra, que tu palabra vindicada es la verdad. Concédelo, Padre. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, solo a manera de examen, para poder aquietarme después de haber predicado, ¿cuántos de ustedes aquí no son verdaderamente cristianos nacidos de nuevo? Ahora,
Pueda que ustedes vayan a la iglesia, pero eso no es lo que yo estoy preguntando. Ustedes son, si ustedes no son cristianos nacidos de nuevo, pero ustedes creen que hay un Jesús viviente, un verdadero Espíritu Santo, y les gustaría ser recordados por él ahora. ¿Les gustaría? Mientras todo rostro está inclinado ahora y todo ojo está cerrado, solo levanten su mano a él. Señor, acuérdate de mí. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está muy bien. ¿Hay otros? Ahora, no somos muchos en número, pero ¿sabían ustedes que es el mundo el que busca grandes cosas y grandes números? Como dijimos anoche, fue únicamente la vocecita apacible la que atrajo al profeta para salir con su rostro velado. Ahora, tengan fe en Dios, mi hermano, mi hermana, tengan fe en Dios. Y si nuestro gran bondadoso Señor Jesús viniera aquí en esta... ¿En dónde está esta palabra? Su palabra, su propia palabra abierta, y les probará a ustedes que este Espíritu Santo del que yo hablo es la verdad. Ustedes pudieran haber estado confusos en muchas ocasiones con muchas cosas, pero ese únicamente les muestra que hay una realidad en alguna parte. Y cuando Él haga eso, yo quiero que ustedes, los que levantaron sus manos, vengan, me vean solo un momento. Ahora, pueden levantar sus rostros. Señor Jesús, toma este servicio en tus manos ahora. Yo soy tu siervo, y en toda la predicación una sola palabra de parte tuya significará más que todo lo que pudiéramos decir en una vida eterna. Una sola palabra. Concédelo ahora, Padre, mientras yo encomiendo esto, esos testimonios. Tú sabes que son verdad, Padre. Tú fuiste el que los dio y nunca han fallado. Concédelo en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 98. Ahora, ¿cuántas personas hay aquí que están enfermas y no tienen tarjetas de oración? Levanten sus manos en cualquier parte del edificio los que no tienen tarjeta de oración y que están enfermos. Muy bien, y aquellos que tienen tarjetas de oración, levanten sus manos. Es más o menos lo mismo y están todos mezcladas. Ahora, mirando a la audiencia, primero para ser honesto delante de Dios y delante de ustedes, yo sé que estoy mirando aquí, que hay algunos amigos míos sentados aquí en esta esquina, el hermano Noel y su y el hermano Jones y el hermano Utra, mi hijo, este hermano aquí, el hermano Mori. Yo no conozco a este hermano, pero lo he visto en las reuniones las últimas veces. Tampoco recuerdo el nombre de este hermano, pero lo conozco solo de cara. La hermana aquí, la hermana William. La hermana Sharp, sentada en la esquina, muy atrás, en la parte de atrás, hay algunas personas del tabernáculo de Jeffersonville. Párrafo 99. Sentado aquí está un precioso amigo mío de antaño, 90 años de edad, que viene de Ohio. Conduce por todo el país. Yo estoy por partir para África, y él y su querida esposa me preguntaron que si ellos podían ir a África conmigo. Dijeron, nosotros pagaremos. 90 años de edad, un hermano alemán que nunca había conocido al Señor. Cuando yo prediqué una noche, él vino con su ropa fina puesta para ser bautizado. 90 años de edad. Yo creo, este es el hermano Guldrop y esta es la hermana Guldrop sentados allí. Ahora, esos son todos los que... Y el hermano Bordes, ahora, esos son todos. Ahora, yo estoy mencionando sus nombres. Ahora, si ustedes me conocen, no oren, ven, oren por mí, ven. Párrafo 100 por último, pero yo quiero que ustedes que no me conocen y saben que yo no los conozco a ustedes, yo quiero que digan en su corazón, Señor Jesús, yo he escuchado hablar de esto, yo escuché a este ministro en esta noche leer esto de la Biblia, yo escuché esos testimonios y yo he escuchado algo similar, ustedes saben, de diferentes ocasiones cuando esto sucedió. Estamos tan cerca del fin, Señor, estamos así de cerca. Recuerden cuando esa señal se hizo en Sodoma, la ciudad que se quemó, Jesús se refirió a ella, dijo, ¿cómo fue? Esa fue la última señal que ellos recibieron antes que la ciudad fuera destruida. Y Jesús dijo que eso se repetiría en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ustedes saben que eso es correcto. ¿Cómo es que Dios, Dios en carne, cuántos creen que era Dios hablando con Abraham? Sí. Bueno, la Biblia dice Elohim, así que ese es el gran creador de los cielos y de la tierra, el todo suficiente. Él era. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Espíritu de Verdad, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 18 de enero del año 1963. Y concluyendo con este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 111. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La lectura del mensaje, El Espíritu de Verdad, párrafo 101. ¿Qué estaba él mostrando? Él estaba en un cuerpo humano. Estuvo allí y comió la carne de un becerro y bebió la leche de una vaca. Y luego pudo desvanecerse de la vista. Yo te visitaré de acuerdo al tiempo que te prometí. ¿Ven? Lo llamó a él por su nombre. Y estando de espaldas, dijo, ¿en dónde está Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida. Sara dijo, estás en la tienda. Él dijo, ¿qué se rió, Sara? Recuerden, la Biblia dice que ella estaba en la tienda detrás de él. Él dijo, ¿por qué se rió, Sara? Sara dijo, yo no me reí. Dijo, sí, te reíste. ¿Ven? Eso es correcto. Un hombre parado allí, Dios representándose a sí mismo en carne humana. Jesús dijo que sería igual en la venida del Hijo del Hombre, Dios en su iglesia, usted, yo representándose a sí mismo. Ahora, había una mujercita, 102. Cuando Dios estaba en Cristo, Él tenía la plenitud del Espíritu. Él era Dios. Yo solo soy uno de sus siervos y ustedes solo son uno de sus siervos. Nosotros tenemos el Espíritu por medida. Él lo tenía sin medida. En Él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente. En mí solo está un pequeño don y en ustedes hay un don de Él. Pero no importa cuán pequeño sea, es el mismo Espíritu, amén. Ahora, si ese es el Espíritu de Dios, hará las obras de Dios. Ahora, ustedes oren y digan, Señor Jesús, una mujercita en una ocasión tocó su manto. Y nosotros decimos, aquí en el Nuevo Testamento, Él dice en Hebreos, Él dice que Él es un sumo sacerdote en estos momentos, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que así dice la Biblia? Digan amén, seguro. Bueno, eso tiene que ser verdad. 103, bueno, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo le respondería Él a usted? Igual como lo hizo ayer. Si Él es el mismo hoy, ahora ustedes oren y digan, Señor Jesús, permíteme tocar tu manto. Y luego, tú le diste al hermano Branham un pequeño don para animarnos. Y él no me conoce. Yo estoy sentado aquí, muy atrás, y aquí, y acá, y en donde sea. Yo estoy sentado. Él no me conoce, pero tú me conoces. Y permíteme ver tu gran espíritu, Señor. No que yo tenga que verlo, sino solamente para que me anime. Y al resto de ellos, porque hemos leído la palabra, permíteme tocar tu vestido. Y luego tú contesta, permíteme ser usado en esta noche, Señor, para ese propósito. Le mostraría a toda la audiencia que tú aún estás vivo. ¿No sería eso maravilloso si él hiciera eso? 104, ahora, ustedes estén orando, ustedes mismos, quietamente. Digan, Señor, permíteme tocar tu vestido. Ahora, yo me rendiré al Espíritu y luego permite que el Espíritu Santo haga el resto. Porque miren, yo he hablado, testificado, pero yo no puedo hacer nada más ahora. Yo estoy al final de mi camino. Yo solo observo a la audiencia para ver si yo
Yo tengo que verlo. Ustedes saben, ustedes entienden eso. Allá atrás, a mi izquierda, muy atrás, como a la mitad del edificio, está una mujer orando. Ella está a punto de morir si Dios no la ayuda. Ella tiene cáncer y el cáncer está en su seno. Oh, permite que no se le escape a ella. Ayúdame, oh Señor. Hermana, si usted creyera, oh hermanos, se le va a escapar a ella, Señor Jesús. Te rogamos que nos ayudes. Mari, May, ahí lo tiene. ¿Somos desconocidos uno del otro? Yo no la conozco a usted. Usted no me conoce a mí. ¿Fueron esas las condiciones y lo que, todo lo que fue dicho, es verdad? Entonces crea, se terminará, 105. Ahora, de la oscuridad que había allí hay luz, tan seguro como ese muchacho, a quien la epilepsia dejó, el mismo Dios, el que estaba allá en los bosques del norte, es el mismo Dios aquí, solo continúen creyendo, amén, si puedes creer. Aquí está sobre una mujer sentada enfrente de mí. Ella tiene algo mal en su espalda. Es un disco salido de su espalda. Ella no es de aquí. Ella es de Montana. Su nombre es señorita Stubb. Póngase de pie. Reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. Usted no tiene que angustiarse. Relájese. El hombre robusto sentado aquí mirándome, haciendo así, crea, usted se pondrá bien, tiene un problema nervioso, si usted lo cree, Dios le sanará. 106, la señora con problema femenino, créalo, y usted puede sanar, regrese a casa y tenga fe en Dios. ¿Por qué yo dije regrese a casa? Usted tendrá que regresar a Nuevo México para llegar allá, señor y señora Watkins. Ahora, ustedes saben que yo no los conozco. Amén. La señora detrás de ustedes, con esa úlcera en la pierna, señorita Browns, ¿creerá usted que Dios la sanará? Usted se mira muy interesada. Ahora, usted sabe que yo nunca la he visto a usted en mi vida. En la pierna izquierda, mire, usted crea con todo su corazón y usted sanará. Una señora está tratando de moverse y ella tiene artritis. La está molestando mucho, señora Feiher. Crea con todo su corazón y sanará. Ahora, usted sabe que yo nunca la había visto a usted en mi vida, amén. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? La congregación dice amén. Ahora, ¿qué hará él? Él tomará las cosas que yo les he dicho y se las mostrará a ustedes. Y luego él les mostrará las cosas que están por venir. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? ¿Le creen a él? Ahora, inclinemos nuestros rostros otra vez. 107. Ahora, ustedes que saben que si pasaran de esta vida en esta noche, ¿qué estarían? No estarían. Ustedes estarían perdidos si no han nacido de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. ¿Por qué no vienen aquí, se paran aquí y permiten que oremos por ustedes aquí? ¿En un momento? ¿Vendrán en estos momentos en la presencia de este espíritu? Ustedes nunca verán algo más grande suceder hasta que vean la venida del Señor. Ahora solo recuerden, yo sé con seguridad de lo que estoy hablando, o él no concedería el ministerio. No permitan que se les pase por alto. ¿Son ustedes sinceros? ¿Vendrían ustedes? Si no, entonces queda entre ustedes y Dios. Yo soy inocente. Yo soy limpio de toda sangre, porque yo les he dicho la verdad. Les he predicado la palabra. Les he dicho lo que él era. Y él, cuando él vino, él probó lo que él era en aquel entonces. Y él me permite probar lo que él es ahora. Él es el mismo que era en aquel entonces. ¿Lo creen ustedes? 108. Entonces, ¿cuántos enfermos hay aquí? ¿Otros que están aquí que están enfermos? Levanten sus manos. Ahora pongan sus manos los unos sobre los otros
y oremos la oración de fe por ustedes. Ahora, yo quiero preguntarles algo quietamente. Si Dios puede venir y hacer ese milagro, un milagro es algo que no puede ser explicado. Ahora, si ustedes quieren preguntarle a cualquiera de estas personas por ahí, vayan a preguntarles en cualquier momento, en cualquier parte. ¿Ven? Solo recuerden, es Dios. Esto aquí solo son visiones menores. ¿Quién es que está haciendo eso? Son ustedes, ustedes mismos. Ustedes son los que están haciendo eso. 109, vean. Cuando aquella mujer tocó su manto, él dijo, virtud salió de mí. Pero cuando el padre le mostró a él acerca de Lázaro, y él se fue y regresó, y levantó a Lázaro de los muertos, él nunca dijo virtud. Ese era Dios usando su propio don. Y en lo otro, fue una mujer usando el don de Dios. Amén. Yo no soy el don de Dios. Jesucristo es el don de Dios. Es solo un don que él me dio, que yo nací de esa manera con la subconsciencia y la conciencia. Primera conciencia, juntas. Uno no se duerme, uno simplemente lo ve. El Espíritu Santo viene sobre la subconsciencia de la misma manera que lo hace sobre la primera conciencia. Si viene sobre su subconsciencia, usted tendría un sueño espiritual. Si viene sobre la mía, yo no sueño. Yo solo miro ahí y lo veo. ¿Ven? Y nosotros nacimos. Ustedes mismos no pueden hacerse algo diferente. Ustedes nacen de esa manera, ¿ven? Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Qué es lo que deben hacer? Manifestar a Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. 110. Con sus manos puestas los unos sobre los otros, yo confío que pondrán su corazón al cuidado de Dios en estos momentos. Señor, escudriñame. He llegado a estar tan adormecido por las cosas del mundo que estoy fallando en ver esta gran hora que está pasando por aquí. Ustedes saben, esa es la manera que siempre ha sido. Pasó por la iglesia y ellos nunca lo supieron. Eso es historia. No permitan que se les pase por alto, amigos, al ver una palabra probada vez tras vez, ver la palabra de Dios manifestada y la misma persona de Jesucristo venir entre este pueblo y hacer exactamente de la manera que Él lo hizo antes. Padre Celestial, yo siento, Señor, que tu palabra fue leída, el testimonio fue dado, el Espíritu Santo descendió y vindicó esa palabra y el testimonio. Ahora, está en las manos del pueblo, Señor, está en el regazo de ellos. No hay nada más que decir que yo sepa, y yo no sé de algo más que tú escribiste en la palabra que tú harías, porque tú ya lo has sanado a ellos. Solo es hacerlos que lo crean. Y tú, haciendo una cosa como esta, ¿y cómo podemos seguir dudando? ¿Cómo pudiéramos permitirle a Satanás adormecer más nuestra conciencia? Satanás, yo pronuncio esta sanidad sobre estas personas y te digo a ti, yo te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo, sal de aquí, sal en el nombre de Jesucristo y suelta a esta gente. Ahora, si ustedes creen en Él, pónganse de pie. ¿Creen ustedes? Pónganse de pie entonces y denle alabanza a Dios. Pónganse de pie y créanlo. No lo duden más. En el nombre de Jesucristo, permite que el Espíritu Santo traiga gozo, poder, resurrección, vida a esta gente, Señor. Denle a Él alabanza ahora y bendigan su santo nombre. Le amamos a Él, le alabamos a Él, le adoramos a Él. Él, incomparable, el eterno, el Hijo del Dios viviente, en su nombre, recíbanlo a Él. Él está aquí. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado El Espíritu de Verdad. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1963, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El camino de un verdadero profeta, servicio también realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1. Dice: Gracias, hermano Borders. Permanezcamos de pie mientras oramos. Me pregunto, ¿quién tiene una petición esta noche? Levantaría sus manos y diría: Señor, yo soy yo. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, mientras escuchamos este canto, Señor, yo creo. Podemos pensar en los tiempos en que alrededor del mundo yo he escuchado eso en tantos idiomas. Señor, yo creo, solo creed. Y Padre, rogamos que eso sea más que un canto para nosotros esta noche y llegue a ser una realidad. Que tengamos una gran fe en ti esta noche. Y ahora oramos por esta iglesita, por su pastor, nuestro hermano Fulier, tu siervo, un hermano en quien tenemos confianza. Y oramos por su familia, por sus obreros aquí, por los diáconos, síndicos y por todos los que entren por estas puertas sagradas. Rogamos, Señor, que permanezca siempre como un faro para Jesucristo. Bendice a todos los hermanos ministros que están aquí esta noche, aquellos quienes entran y salen con nosotros a lo largo del camino. Te rogamos, Padre, que los bendigas abundantemente. Y pedimos esta noche por otro derramamiento de tu presencia sobre nosotros. Estamos necesitados, Señor, te necesitamos. Estamos necesitados constantemente porque estamos aquí en el campo de batalla, Señor, donde las decisiones tienen que ser tomadas. Y rogamos, Padre, que nos animes constantemente con tu presencia. Significa tanto para nosotros el saber que tú estás con nosotros. Hazte presente, Señor, y anímanos a avanzar. Sana al enfermo y afligido. Salva al perdido. Anima al desalentado. Glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Creo que fue David quien dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Billy me preguntó hace un rato, dijo, ¿no te estás cansando un poco, papá? Yo respondí, sí, yo he estado cansado toda mi vida. He llegado al punto en que ya me acostumbré a ello. Me puse a pensar, bueno, me estoy poniendo demasiado viejo. Ya debería descansar un poco. Luego aparece alguien por allí como de 80 o 90 años predicando por todo el país. Casi lo doble de mi edad, ustedes saben. Yo pensé, vaya, estoy avergonzado de mí mismo. Párrafo 4. Allá en el tabernáculo de donde vengo hay una pareja anciana de apellido Kit. Vienen allí desde Ohio. Ahora, ambos están, pues, en 85 y 88. Y están tan viejos que ya no pueden entrar en iglesias debido a su... Ellos no tienen suficiente voz. Pero ¿saben lo que hacen? Casi cada cinta, esta ancianita ahorró su dinero y compró una grabadora. Y así que ella obtiene una cinta.
Yo le envío las cintas y ella toma estas cintas y va a los hospitales, a donde quiera que ella puede poner esta grabadora, ella y su esposito anciano, tocando esas cintas. Y entonces yo le envío un rollo grande de paños de oración por los que yo he orado. Y de vez en cuando me dicen, hermano Willy, Willy, se me acabaron las paños de oración otra vez. Y luego cuando los veo, ella viene entrando a la iglesia con su cabello blanco, con un chalecito, y él es un hombre pequeñito. Hace como 4 o 5 años cuando yo estaba en el párrafo 5. ¿Cómo se llama aquel lugar en Ohio donde tienen esa convención cada año? Lo llaman Chautauqua, pero no recuerdo en estos momentos. Está en los terrenos allí, pero ¿cuál es el nombre de la ciudad? No recuerdo. Ahora, usted está muy cerca ahora. Alguien dijo, nosotros que pasamos exactamente por Miami y está cerca de Franklin. Sí, eso es correcto. Creo que eso es entre Franklin y Middleton. Así que eso es correcto. Middleton, allí en el río, en los terrenos de Chautauqua. Allí, eso es. Eso es ese gran centro atlético de básquetbol allí, párrafo 6. Y este hermano, oh, lo conozco por años y el hermanito que tiene, oh, yo creo que él tiene 80 años cuando los llevaron y los doctores descubrieron que su próstata se había vuelto maligna. Así que este tumor simplemente lo envolvió todo. Bueno, dijeron que él tenía que ser operado. Así que cuando lo abrieron, dijeron, pues no hay necesidad de operarlo. Está demasiado avanzado. Bien. Dijeron, no hay manera de hacerlo en lo absoluto. Bueno, llevaron al ancianito a casa y la operación era difícil para un anciano de 80 años. Y él solo pesaba como creo que menos de 100 libras. Entonces la señora Kidd llamó. Yo acababa de llegar a casa. De alguna parte, el hermano Kidd se estaba muriendo. Y ella dijo, el que él quiere verlo a usted, hermano Branca. Antes de partir, bueno, Billy y yo nos dimos la media vuelta. Recibimos el mensaje una noche como a las 10. Salimos la mañana siguiente como a las 4. Porque a mediodía del día siguiente yo tenía que salir nuevamente. Y casi acabábamos con los neumáticos de nuestro automóvil yendo para allá. Párrafo 7. El ancianito. Ellos lo levantaron cuando yo llegué allí y él tenía un chalequito sobre sus hombros, sentado allí como un anciano patriarca. Eso me afectó mucho y cuando entré para verlo, él me miró. Había otra señora anciana sentada allí. Había sido uno de los miembros de su iglesia desde que él predicaba en las montañas, en la región de Carbon, en Kentucky, donde ella llevaba por 15 centavos al día. Lavaba, perdón, por 15 centavos al día para enviar a su esposo a los campos a predicar el evangelio. Eso fue aproximadamente 10 años antes que yo naciera, predicando el mensaje. Y él miró allí y él la llamaba abuela. Y él mismo de 80 años de edad y ella pasaba de los 90. Y así que él dijo, abuela, tú te ves blanca como la nieve. Y yo pensé, esa es la manera para un ministro mirar a algunos de su congregación acostado, sentado allí, muriendo. Abuela, tú te ves blanca como la nieve. Y él miró hacia atrás, dijo, hermano Branham. Yo dije, sí, hermano Kidd. Para Focho, él dijo, bueno, me imagino que ya no falta mucho para que él envíe mi carro. Dijo, hoy día me voy. Y yo dije, maravilloso, hermano Kidd. Dije, así es como debe sentirse. Y la ancianita hermana Kidd, ¿cuántos de aquí la conocen? Sí, yo sé, oh, que muchos de ustedes los conocen a ellos. Así que él dijo, ella dijo, sí, hermano Willy, ¿no cree usted que Dios puede sanar a papá ahora mismo? Dijo, seguro, él pudiera. Y él dijo, pues gloria a Dios. Él dijo, si él desea sanarme, dijo, yo estoy listo para trabajar otra vez. Yo pensé, 80 años de edad. Y empecé a arrodillarme y allí vino una visión. Eso lo concluyó. 2 días después, les llevaron de nuevo al hospital. Sus hijos trabajaban en la fuerza policíaca allí en la ciudad. Ellos no podían entenderlo. Los llevaron de nuevo con el doctor y el doctor se rascó la cabeza y dijo, hombre, no hay un rasgo de eso que ya pueda encontrar en ninguna parte. Ahora,
cuénteme su historia. Y entonces casi causa un alboroto allí en el hospital. Allá anda de nuevo con su grabadora tocando el mensaje. Y ellos viven allí mismo, cerca de Chautacúa. Y allí, párrafo 9. Ahora, tan pronto como comience los siete sellos, como vimos las siete edades de la iglesia, ella me llamó la otra noche. Ella dijo, bueno, cariño, si tan solo yo tuviera el dinero, dijo, a mí ciertamente me gustaría ir. Yo dije, olvídelo, señora Kitt. Su habitación está esperando. Usted y papá, véngase. Ella dijo, bendito sea tu corazón. Y eso me hace sentir muy bien. Ustedes saben, porque ellos me animan. A los 85 u 86 años de edad y aún está activo. Luego yo quejándome aquí a los 53. Así que vaya, eso le da ganas a uno de cobrar valor. Amén, gloria a Dios. Párrafo 10 por último. Bueno, tenemos tanto de qué hablar con tal grupo amoroso al cual hablarle. Pues pudiéramos quedarnos aquí la mitad de la noche, pero ustedes tienen que ir a la escuela dominical en la mañana. Ahora, ustedes deben asegurarse de hacer eso. Y recuerden, yo siempre he dicho que es absolutamente un pecado enviar a sus hijos a la escuela dominical. Nunca hagan eso. Eso está mal. Llévenlo ustedes mismos. Siempre, ven. Siempre vayan con ellos. Él. Y así que, ahora, eso es en la mañana. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Realmente, qué privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El camino de un verdadero profeta. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Digan mis hermanos, continuamos con la lectura del mensaje El camino de un verdadero profeta, párrafo 11. Creo que mañana en la mañana estaré con otro buen hermano aquí en la ciudad, pero no sé cuál es su nombre en estos momentos. Creo que se llama la Iglesia Apostólica o Iglesia Apostólica, mejor dicho. Es la Iglesia Apostólica. Yo tal vez conozca al hermano. Su nombre no está en el papel, pero yo no sé quién sea el hermano en este momento. Luego mañana en la noche, allá, perdón, hermano Macías, Macías, la iglesia mexicana. ¿Es correcto eso? ¿Es la que tomó el edificio del hermano García cuando él lo desocupó? Bien, eso está muy bien. Oigan, recibí una carta hace algún tiempo de su hija, del hermano García, allá en California, todavía fiel. Así que estoy muy agradecido. Y vi al hermano y la hermana García cuando estuve en San José, creo, con el hermano Border, allá. Ellos están bien. Jamás olvidaré esas noches allá en esa iglesita mexicana. Yo nunca oí tantos gloria a Dios en toda mi vida. Nunca olvidaré ese gloria a Dios. 12. El hermano William le habla al hermano Branham. Vaya, gracias, hermano William. Qué bueno. 1500 asientos en la mañana en su iglesia. Oigan, vénganse todos. Si ustedes no van a ir, ahora esperen un momento. Vale más que tenga cuidado con eso. Dije algo incorrecto en ese momento. No, con toda seguridad. Ustedes deben estar en su puesto del deber, ¿ven? No. Ahora, eso está bien. Y hoy me enteré que vieron una carpa. Yo estuve aquí abajo en la calle y Henshaw, eso es lo que era cuando yo estaba por aquí, en Arizona. Hace como 35 años, una carretera de tierra. Yo fui allí donde ellos estaban y era la. Y Henshaw era la I. Henshaw. Yo viví allí con algunas personas, Francisco, y ahora ustedes no reconocerían el mismo lugar. Hasta le cambiaron el nombre. Creo que ahora se llama la carretera Bukele. Bukele. Y
cómo cambian las cosas, pero Dios no cambia. Así que yo estaba allá y vi a un hermano que tiene una reunión de carpa. Cierto hermano allí que tiene una carpa armada. Yo fui por ahí para ver si podía verlo, pero no lo vi en ninguna parte, para decirle que nosotros no estábamos aquí para competir con él, pero es que hay tanta gente aquí. 13. Recuerdo a Jacques Schuller. Esto sería bueno para ustedes, los metodistas. Yo vine aquí una vez, estaba aquí en el Madison Square Garden y Jack estaba aquí en la escuela secundaria. Y yo lo llamé y dije, hermano Jack. Él dijo, sí, es el hermano Branham. Yo dije, sí. Dije, estoy llegando pisándole los pies. Y él dijo, no, dijo, es que me quedé demasiado tiempo y le estoy robando tiempo a usted. Y yo dije, oh, lo siento, hermano Jack. Dije, yo no. Ah, él dijo, eso está bien, hermano Branham. Dijo, ellos sencillamente quisieron que me quedara. Yo dije, oh, mi grupo no lo molestará a usted allá de todos modos, Jack. Dije, porque la mayor parte del mío es pentecostal. Él dijo, por supuesto, el mío también. Yo dije, ahora vale más que no dije que Bob sepa eso. Ese es su papá, ustedes saben. Y él también es metodista, ustedes saben, de hueso colorado. Bueno, dijo el hermano Branham, ¿no sabe usted lo que es un pentecostal? Yo dije, creo que sí. Dijo, es un metodista ortodoxo. Eso es más o menos correcto. Un metodista ortodoxo. Eso es correcto. Si la iglesia metodista hubiera seguido adelante con su mensaje, hubiera entrado directamente a Pentecostés. La iglesia verdadera lo hizo. Ahora, sin faltarle el respeto a su denominación, hermano, ¿ven? Porque Pentecostés no es una organización. Ellos intentaron hacer eso, pero ciertamente han fallado en ello, ¿ven? Es una experiencia, ¿sí? Pentecostés es para católicos o judíos o para cualquiera. Eso tiene Pentecostés, es una experiencia, no una organización. 14. Y ahora, si todos tienen sus Biblias abiertas o cerca, que quisieran leer conmigo unas cuantas palabras. A mí me gusta leer la palabra, a ustedes no. La congregación dice amén, porque después de todo, lo que yo diría puede fallar, pues soy un hombre, pero lo que él dice no puede fallar, ¿ven? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Oh, ¿no es eso maravilloso? Amén. Su palabra nunca fallará. ¿Qué cosa tan gloriosa es eso? Tu palabra nunca fallará. Ahora, leamos esta noche y saquemos un pequeño contexto de lo que voy a tomar como texto, si el Señor lo permite. Está en el libro de Amós, la profecía de Amós. Y él vivió como 700 y creo que es 787 antes de la venida de Cristo. Abramos en el capítulo 3 de Amós la palabra del Señor por medio de Amós. Y a mí me agrada este hombre. Él fue considerado como uno de los profetas menores, pero él ciertamente tenía la palabra del Señor. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas nuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo?
se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Que el Señor añada sus bendiciones a estas palabras. 15. Sus ojitos deben haberse entrecerrado mientras el sol caliente brillaba esa mañana y hacía resplandecer su barba blanca y su cabello, mientras se asomó por encima del cerro allí al norte de Samaria y observó la ciudad. Sus ropas eran bastante comunes y sus pies estaban polvorientos. Él no tenía mucho atractivo, pero tenía, así dice el Señor, para el pueblo. ¿Cuán distinto a nuestro evangelismo moderno de hoy? ¿Qué programa tan distinto tenemos a lo que él tenía? Este hombrecito, ningún otro sino Amós, un verdadero profeta del Señor, con la palabra del Señor para esa generación pecaminosa. Este hombrecito intrépido profetizó en los días de Jeroboam II. Jeroboam era inteligente, muy inteligente, un hombre sabio, pero él era un idólatra. Y Jeroboam había conducido su reino a su cenit, pero él estaba en idolatría. Él lo hizo en la forma equivocada, pero el reino había prosperado bajo Jeroboam 16. Y generalmente la prosperidad causa pecado. Mucha gente mira la prosperidad como bendiciones. Lo sería si pudiéramos manejarla correctamente, pero por lo regular conduce al pecado, a deshonrar a Dios. El reino estaba floreciendo en su día y la gente. Él había hecho una alianza con todas las naciones a su alrededor. ¿Y cómo era que Israel se había desviado en pecado horriblemente? Se había apartado de Dios, se había apartado de sus mandamientos y preceptos y se había ido por completo tras locuras. Las mujeres andaban en las calles con sus ropas finas e inmodestas. Los hombres andaban por allí apostando y bebiendo. Las tabernas, como las llamaríamos hoy, los lugares de entretenimiento, estaban abiertos de par en la ciudad. El ministerio había hecho caso omiso al pecado, lo cual estaba por todos lados. Un lugar hermoso, un lugar magnífico para los turistas, pero estaba por todos lados. El pecado ya no era reprendido desde el púlpito, más bien tenía rienda suelta. 17. Y cuando esta profecía salió, parecía como que no, como que sería la última cosa que pudiera suceder. De acuerdo con lo que este profeta les dijo, sería la última cosa que pudiera sucederle a ellos, por la manera en que él maldijo a esa generación. Pero, sin embargo, dentro de 50 años, su reino fue barrido completamente de la tierra. Dios habla su palabra. Y la palabra de Dios es como una simiente. Y cuando ella es sembrada, cuando ese profeta venía con la palabra del Señor y hablaba esas palabras, ellas tenían que cumplirse. Si eran las palabras del Señor. Cuando la palabra del Señor es ungida y ella es la palabra del Señor, tiene que tomar su lugar en su sazón. Podemos verla después de miles de años. Tomando su lugar hoy, tiene que hacerlo, porque es la palabra del Señor y ella no puede perecer. 18. Alguien hablaba conmigo el otro día y dijo, Génesis está errado y los 6 días de la creación que él dijo. Yo dije, Génesis al Génesis es absolutamente una cosa distinta. El primer capítulo de Génesis dice,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto y aparte. ¿Cómo él lo hizo? ¿Y cuándo lo hizo? Eso depende de él. Sí. Luego, el mundo estaba desordenado y vacío. Luego comenzamos desde allí para la creación. Pero en el principio, cuando no lo sabemos, todas esas semillas que él tenía allí dentro, cuando las aguas se retiraron, la vida volvió de nuevo a la tierra, llenó la tierra. Y cuando la palabra de Dios es sembrada, no hay nada. 19. Y este pequeño profeta, intrépido, vino de la nada. Lo único que se nos dice es que él era un pastor. No sabemos quién era su padre. No sabemos quién era su madre. No sabemos de ninguno de sus descendientes, ni nada de él. Generalmente así son los hombres enviados de Dios que aparecen en la escena. Ellos vienen de la nada y desaparecen de la misma manera. No tuvimos ningún registro de él, ni qué sucedió que pueda impedir que suceda. 20. Este gran hombre, Jeroboam, el cual era un gran poder mental y tenía a la nación en prosperidad, no obstante en pecado. Me pregunto, si acaso no pudiéramos tipificar eso un poquito esta noche con nuestro propio país, nuestra propia nación, en pecado de la manera en que está. Sin embargo, con la prosperidad, he oído que ya pronto nos van a dar descuento a los impuestos. Por supuesto, cualquiera puede leer entre líneas allí. Se acercan las elecciones, pero y así por el estilo. Todas estas cosas que están ocurriendo. Israel, los predicadores, los sacerdotes y el gobierno habían dejado atrás la palabra de Dios y se habían comprometido. Y esa es la razón que el país estaba en la condición que se encontraba, aunque tenían tantos sacerdotes y tantos predicadores como siempre habían tenido, pero habían dejado la palabra de Dios, se habían apartado de ella. Y es siempre en ese tiempo que Dios envía a alguien de la nada para hablar duro y enderezar la cosa de nuevo. Alguna persona sin temor se levantará con la palabra del Señor y sacudirá el pueblo de nuevo a la palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El camino de un verdadero profeta, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, yo me estaba fijando aquí, tenía anotado algo aquí, a lo cual tal vez me gustaría referirme otra vez. Está en el capítulo, el versículo, me gustaría leerlo. Escuchen a este hombrecito hablar esto muy claro. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Pueden ver dónde estaba ubicado su mensaje? Colocándolo bien de nuevo, porque se habían desviado de la palabra de Dios. Para cualquier lector de la Biblia, eso le hace saber a usted que él era un profeta verdadero. Él los puso a ellos de nuevo en la palabra, de donde habían caído. Quizás sus iglesias habían prosperado. Ellos probablemente tenían edificios muy finos. Su ciudad era probablemente más atractiva que Phoenix. Estaba en Samaria, como todos sabemos, la cual era un gran centro turístico. Todavía lo es, un lugar hermoso. Pero, sin embargo, ellos se habían apartado de Dios. Y Dios les envió este mensajero. ¡Qué mensaje de reprensión de parte de Dios! Este profeta los guió. Párrafo 22. Ahora, Amós salió del desierto a la ciudad de encanto. Con razón sus ojitos dados por Dios se entrecerraron mientras se asomó por encima de la colina. Él, no como lo haría un turista, damas, para decir,
Miren todas las compras que están haciendo las mujeres. Miren las nuevas modas que tienen aquí. Ni tampoco cómo pensarían algunos de los hombres. Los casinos y demás eran tan grandes en la ciudad. O porque quizás estuvieran parados en las esquinas de las calles mirando pasar el sexo opuesto, codiciando. Pero este profeta, sus ojos se estremecerraron por causa del pecado que él vio en la ciudad. No se entrecerraban debido a cosas que él estaba admirando, pero él, al ver cuán lejos ellos se habían apartado de Dios, el pueblo que fue llamado y escogido. Si ustedes se fijan aquí, él dijo: yo no conozco a ningún otro pueblo sino a vosotros. Yo lo saqué de Egipto y luego ustedes se alejan de mí de esa manera. Párrafo 23. Y cuando este profeta, viniendo de atender el rebaño allá lejos en la región del norte, con la palabra del Señor, ¿cómo miró él esa ciudad? Debe haberse secado el sudor, secado el sudor. Sus ropas eran toscas y probablemente no tenía suficiente dinero para comprarse una habitación para esa noche. Eso a él no importaba. Él tenía un mensaje que estaba ardiendo en su corazón y tenía que traerlo. No solo eso, pero la unción del Espíritu Santo que lo había impactado allá en el desierto, le había cerrado sus ojos al encanto del mundo. Y cualquier siervo de Cristo, sus ojos están cegados a las cosas del mundo. Ellos no ven esas cosas, no las buscan. Ellos tienen una sola cosa, a Cristo delante de ellos. Un mensaje debe ser llevado al pueblo y ellos no se detienen ante nada. No se puede sacarlo de ellos quemándolos. Ustedes pueden meterlos a la cárcel, prisión, lo que ustedes quieran, pero ellos salen de allí nuevamente. Ellos están ungidos por el Señor. Sí. Párrafo 24. Él observó la decadencia moral de la ciudad, la inmoralidad y la decadencia espiritual de la ciudad. Me pregunto, ¿cuántos siervos del Señor al cruzar la montaña aquí contemplarían a Fines? Uno viene de aquí buscando el encanto y el sol y descanso, lo cual no podemos negar. Aquí no hace mucho, la última vez que estuve aquí, sentado allá en Showmatland, mi esposa estaba sentada allí atrás, yo estaba hablando con ella. Yo dije, hace como 300 o 400 años, este valle era un lugar hermoso, sin duda, cuando el río Salado corría por aquí, y los coyotes y demás, y el florecer del cacto. Mira cómo está. La cosa entera se ha convertido en una conglomeración de pecado. Y ella dijo, bueno, entonces, ¿qué te trae aquí? Y yo dije, aquí está lo que me trae aquí. Aunque en la oscuridad y el pecado que hay en la ciudad, hay también algunos testimonios del Señor, estatuas vivientes de Cristo, aquí abajo. Yo vine para poner mi hombro junto con ellos, para hacer brillar la luz del Evangelio. Algunos de aquellos hermanitos ancianos allá en la esquina, en algún lugar, trabajaron duro y sudaron, clamando y orando, con un mensaje en su corazón. Yo vine a hacer mi parte con ellos, para hacer brillar la luz del Evangelio de Jesucristo sin adulteración en la gran área metropolitana de esta ciudad de Phoenix. Párrafo 25. En ello, a pesar de todo, pudiera ser un lugar maravilloso si el hombre tan solo tomara sus logros que él ha podido alcanzar para construir los lugares hermosos como los que hay en Cabin Montan. Cuando yo pasé por allí, pues hace 35 años, eso era un desierto. Nosotros correteábamos burros por allí a caballo y en Sons Montran aquí, persiguiendo burros y caballos. Párrafo 26. Y ahora se ha convertido en una gran área metropolitana en esta grande y fabulosa ciudad. Está creciendo hasta llegar a las decenas de millares y millares. Se ha expandido a tal grado que ahora la propia decadencia de las ciudades la llevan al caos. La contaminación ambiental está entrando. La humedad de ustedes es tan mala como lo es en Jeffersonville, Indiana. La irrigación del Valle de Ohio. El hombre siempre contamina el mundo. Cuando los indios lo tenían, era un lugar hermoso. Pero cuando llegó el hombre blanco, él trajo sus pecados y licor e inmoralidad. Y él ha contaminado las tierras de tal grado que ha llegado a ser nada menos que casi un pozo negro.
¡Qué cosa tan horrible de mirar! Un día de estos Dios lo barrerá de la faz de la tierra. Y Él está escogiendo un pueblo de justicia que reinará sobre la tierra cuando Él reine como rey. Él está ahora tomando a su pueblo para su nombre, un pueblo para su reino. Párrafo 27. Ahora, este listo e inteligente grupo intelectual de Israel, su gran y poderoso presidente intelectual, el rey Jeroboam, ¿quién era un hombre inteligente? ¿Escucharían ellos a este profeta desconocido? Este gran mensaje que estaba ardiendo en su corazón, ¿podría él caminar por las calles y la gente, las mujeres, se vestirían decentemente otra vez y dejarían los hombres las tabernas y los lugares de pecado y se convertirían a Dios ante la predicación de este hombrecito desconocido? Esa era una pregunta que pudiera haber surgido en su mente o en la mía, cuando lo veo parado allí y su cabeza calva brillándole al sol. Su barba blanca le colgaba alrededor de su abrigo, mirando hacia abajo desde allí y contemplando esa ciudad y sus ojos entrecerraron y su corazón latía. Y sin embargo, allí él vio el reino de Dios, que debería estar establecido allí, todo llenado de pecado y con una represión de parte de Dios, la cual reprendía desde el rey hasta el mendigo en la calle, cada sacerdote, predicador, rey, potentado, monarca, lo que él fuera, él tenía la maldición de Dios para ponerla sobre ellos. Por cuanto ellos, ¿piensan ustedes que ellos lo recibirían a él o lo entenderían? Párrafo 28. Recuerden, él no tenía ninguna recomendación. Él era distinto a nuestros evangelistas de hoy. Él no tenía ninguna recomendación de parte de los sacerdotes. Ellos ni siquiera sabían quién era ese hombre. Pero había uno que sí sabía quién era él. Y era aquel que lo había enviado. Con eso era suficiente para él, con tal que supiera de dónde había sido enviado. Su mensaje tenía que salir a pesar de todo. Él no tenía ninguna credencial denominacional que lo respaldara cuando él llegó a la ciudad para ir a la asociación ministerial y decir, hermanos míos, yo soy enviado por este cierto grupo religioso. Yo pertenezco a tal y tal. Él no tenía eso. Él no tenía ninguna de esas cosas. Tampoco tenía una tarjeta de compañerismo para mostrar que él incluso estuviera en buen compañerismo con la asociación ministerial de la región de donde él venía. Él no tuvo cooperación para su campaña. Él ni siquiera consultó nunca con nadie al respecto. Párrafo 29. Ese hombrecito está parado en una situación difícil. Sería suficiente para un hombre darse la vuelta y regresarse. Y volver a pastorear. Continuar donde había quedado. Si tan solo hubiera pensado en eso. Pero vean, el hombre no lo pensó dos veces. Él no pensó en credenciales, ni pensó en una tarjeta de compañerismo. Él únicamente pensaba en una sola cosa, y eso era la palabra del Señor. Dios se lo había dado a él con una comisión, que él debía ir allá y profetizar. Eso era todo lo que a él le importaba. Él tenía la palabra del Señor y por lo tanto él creía que él no necesitaba credenciales, ni ninguna recomendación, ni ninguna cooperación. La única cosa que él necesitaba era que él tenía cooperación con Dios y eso era todo lo que se requeriría. Mientras que él estuviera en la voluntad del Señor, ¿qué importaba? Con tal que de que él supiera que su mensaje era de Dios, Dios vindicaría ese mensaje. Él tenía que hacerlo. Párrafo 30 por último. Y cuando él trajo el mensaje, parecía como que allí estarían todos los sacerdotes y predicadores y los profetas de esa edad. Habrían venido y se habrían arrepentido porque ellos habían visto la condición del lugar, visto la corrupción moral. Pero cuando él empezó a profetizar con la palabra del Señor, ella era extraña para ellos. Ellos no sabían nada de eso. Eso es un cuadro tremendo de hoy. Extranjero. El mensaje del Señor. La iglesia no sabe nada al respecto. Cuando ellos oyen a la gente levantarse y dar un mensaje en lenguas desconocidas y dar la interpretación y decir que una cierta cosa está a punto de suceder, la gente voltea sus cabezas y se van. Piensan que esa gente está loca.
Si ellas ven a alguien levantarse en el espíritu y profetizar o dar un mensaje de parte del Señor, pues la gente del mundo religioso hoy piensa que esa persona ha perdido la mente. Es extraño para ellos porque están en casi la misma condición hoy como la estuvo Samaria en aquel día. Pero recuerden, cuando las naciones llegan o siempre que la iglesia de Dios llegó a estar en esta condición, Dios fue capaz de levantar un profeta con la palabra del Señor para ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El camino de un verdadero profeta. Predicado este glorioso mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Hermanos y hermanas, la lectura del mensaje, El camino de un verdadero profeta. Párrafo 31. Ciertamente ellos lo habían olvidado hacía mucho, pero ellos debieron recordar, independientemente de si podían revisar sus libros para ver si tenían a un individuo que había salido de sus escuelas con el nombre del doctor Amós. No. Ellos debieron haber sabido que el Dios de Abraham era capaz de las piedras levantar hijos o profetas para que trajeran su palabra. Y ese mismo Dios es igual de capaz esta noche como lo fue en aquel entonces. Y ciertamente que el pueblo no lo entendió. Él puede levantar hombres, ungir hombres para traer su palabra. Amén. Él puede poner la palabra en un hombre, enviarlo y probar que Él es Dios a través de esa persona que se humille y se rinda a Dios y que no tenga temor de tomar a Dios en su palabra. Amén. Él es capaz de hacerlo y lo hará. Él prometió que lo haría. Y sus palabras, por supuesto, fueron vindicadas a ellos en aquel día. Porque mientras esa generación estaba aún en existencia, todo lo que Amós profetizó se cumplió. Miren, yo me pregunto hoy, si Amós viniera a nosotros, ¿lo recibiríamos hoy? ¿Recibiría Phoenix a Amós? Si de aquí, de alguna parte del otro lado de la montaña, en algún lado, o si de alguna parte del país viniera un individuo mal vestido y entrara aquí y llamaría la atención de los ministros y dijera, yo tengo la palabra del Señor, ¿piensan ustedes que lo recibiríamos? Ciertamente que no. La primera cosa que le preguntaríamos sería, ¿con cuál grupo está usted? ¿Y qué si él se diera la vuelta y dijera, con el grupo celestial? Me temo que eso sería algo extraño para nosotros. Pero de esa manera fue en aquel entonces. Y quizás sería de la misma manera hoy si Amós apareciera en la escena. 33. Transportémoslo a él aquí por unos momentos, por causa de lo que he dicho. Y veamos lo que nosotros pensamos que él haría. ¿Saben ustedes lo que él haría? Yo creo que él estaría en desacuerdo con todo nuestro programa. Sí, señor. Él estaría en desacuerdo con nuestras doctrinas denominacionales. Él condenaría a metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos y pentecostales. Él lo abarcaría todo por completo, ¿cierto? Él estaría en desacuerdo con sus doctrinas denominacionales. Él iría directo a la base fundamental de la palabra y comenzaría en la palabra. Él comenzaría su campaña sobre el así dice el Señor. Pues, ¿creen ustedes que Phoenix lo recibiría? ¿Creen ustedes que Louisville lo recibiría? Nueva York, Boston, Massachusetts, o donde pudiera ser California. No, señor. Ellos mandarían al hombrecito a la cárcel tan rápido como pudieran meterlo allí. ¿Cierto?
ellos ciertamente harían eso. Si él regresara a la palabra, estoy seguro que ellos lo harían, porque cada grupo no estaría de acuerdo con él. No habría uno solo que estaría de acuerdo con él, ya que ellos tienen que aferrarse a sus tradiciones para poder estar en desacuerdo con la palabra. Tendríamos que recordar que él es un profeta verdadero. Si él lo había sido, si él era un profeta enviado de Dios, él tendría una marca definida por medio de la cual sabríamos que él era un profeta. Y es que él se quedaría con la palabra, porque allí es donde venía la palabra de Dios. Era el profeta. 35. ¿Saben ustedes lo que él haría? Él sacudiría y condenaría esta generación. Él condenaría a cada mujer de cabello cortado en el país. Él condenaría a cada predicador denominacional, ¿cierto? Él condenaría a cada fumador de cigarrillo, cada mujer que usara pantalones cortos o largos. Él los haría pedazos. ¿Por qué? Es en contra de la palabra. Exactamente correcto. ¿Piensan ustedes que lo recibiríamos? De ninguna manera. Ellos no lo recibirían. Él condenaría la inmoralidad en la iglesia. Él sacudiría ese débito arrugado en el rostro de esos predicadores y diría, perdón, él sacudiría ese dedito arrugado en el rostro de esos predicadores y diría, ¿me quiere decir que usted se llama a sí mismo un siervo de Dios ungido y se para en el púlpito y le permite a sus mujeres vestirse sexy y sexy entre los hombres y cosas así? ¿Permite que sus jovencitas se levanten de esa manera? ¿Les permite a los hombres casarse dos o tres veces y ser diáconos en las iglesias? ¿En las iglesias? ¿Me quiere decir que usted se aferrará a esa credencial que tiene en la mano y rechazará la palabra de Dios? Oh, hermanos, él le daría paliza a toda esta cosa. Sí, señor, la inmoralidad de la iglesia, la inmoralidad de los miembros, y él le daría paliza. Vaya, él haría pedazos a cada miembro. Cada doctrina de seminario hecha por el hombre, él haría pedazos de esa cosa. Ahora, ¿pudieran ustedes recibir a un hombre así? No, ellos no lo harían. Ciertamente que no lo harían. Ellos sacarían a ese individuo fuera de la ciudad tan rápido como pudieran. Pues la asociación se reuniría y dirían, oigan, tenemos que hacer algo acerca de esto. Díganle a sus congregaciones que no vayan allá para oír eso. No, no, nosotros no lo recibiríamos de ninguna manera. No lo recibiríamos. Cierto, ellos no podrían hacerlo. Escúchenlo a él sacudirlos. Oh, a mí me gusta esto. Yo estoy mirando aquí abajo lo que él dijo. Él dijo, el mismo Dios al cual ustedes reclaman servir los destruirá. 37. Él diría esa misma cosa hoy. Nosotros, los americanos, nos hemos envuelto en tantas cosas fantásticas, en tantos edificios grandes y grandes números en nuestras organizaciones y en toda esta fina popularidad y ministros de seminarios que son entrenados a cómo guardar su paz y no decir nada al respecto, porque temen que serían excomulgados de la iglesia. Cierto, él le diría, él le daría paliza a eso a más no poder, porque es en contra de la palabra. Ciertamente lo haría. Y el mismísimo Dios al cual nosotros reclamamos servir, quemará esta cosa por completo. Un día de estos, él lo hará volar en pedazos. Amós no cambiaría sus palabras si él estuviese aquí hoy. Quédense allí en la palabra. Oh, ¿qué? Escúchenlo a él decirle a ellos allá, Dios los amó a ustedes.
Él los sacó. Él los hizo a ustedes un pueblo escogido. A mí me gustaría oírlo a él en una iglesia pentecostal una vez. Si ustedes creyeran que él es Amós, entonces quizás me dejarían quieto por un tiempo. ¿Ven? Sí. Él les diría claro. Él no reservaría nada. Él les daría paliza a más no poder y les diría en dónde no estaban cumpliendo la palabra. 38. El Dios que los sacó a ustedes de estas morgues, hechas en casa, hechas por el hombre, hace años. Hace 50 años, sus padres y madres salieron de tales sistemas que los tenía encerrados y que estaban llenos del mundo. Y Dios envió su misericordia y los sacó del pecado y de esas cosas que estaban en la iglesia. Y ahora ustedes han dado la media vuelta, como hizo Samaria. Ese Dios los sacó a ellos de esos países y ellos se dieron la vuelta e hicieron una alianza con ese país, como estamos nosotros hoy, y tratando de competir con esas grandes iglesias denominacionales. Nosotros estamos construyendo escuelas más grandes. ¿Qué? Nosotros no necesitamos escuelas grandes. Eso está bien. Yo no tengo nada que decir contra eso. Pero cada vez que ustedes toman a un fundador o a un líder que sale en su día, pues él hará bien en su día. Pero en cuanto se va, entonces levantarán una organización por encima de su trabajo. Entonces traen a los Ricky y los Elvis. Y de repente estos enredan la cosa para su propio bien. Y entonces este otro se levanta e inyecta otra cosa, porque él es un gran estudiante intelectual salido de la Universidad Harvard, en algún lado o algo así. Y de repente empiezan a inyectar esto y a sacar esto y a decir que esto no quiso decir esto y aquello. Y de nuevo están en la misma cosa de antes. 40. Si Amós estuviera presente, él sacudiría la cosa hasta el suelo. Él nunca hizo su campaña basada en cuántas iglesias pudo conseguir que cooperaran con él. Él nunca edificaría su iglesia sobre alguna organización en particular o alguna parte sectaria de la iglesia. La cosa que él haría es que basaría su campaña sobre él. Así dice el Señor. Dios lo respaldaría como él siempre lo hizo. Probaría que es correcto. Él dijo, hay problemas, hay confusiones en tu iglesia. ¿Qué diría él hoy? ¿Qué diría él con esa palabra de Dios puesta aquí delante de nosotros? Segunda de Timoteo, donde dice, ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, y aborrecedores de los que están tratando de vivir correctamente, teniendo apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de ella. ¿Piensan ustedes que un profeta podría levantarse en la escena y pasar por alto esa profecía? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El camino de un verdadero profeta, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 41 dice: Él dirá, ella se ha cumplido ante vuestros ojos hoy. ¿Cómo es que la iglesia se volvería formal y las cosas que ellos harían? Él traería a vuestra memoria esas palabras de Dios. Él traería a su memoria lo que Dios dijo que Él haría en este día. Si Amós se levantara en la cena. No solo eso, pero Dios probaría por medio de Amós lo que Él prometió hacer en este día. Cierto, Él lo haría. Él lo hizo en aquel día. Él simplemente lo ha hecho. Ciertamente nosotros no recibiríamos a Amós si él apareciera en escena. 42.
Ahora, eso de apariencia de piedad, parados allí en el coro en túnica larga y cantar como ángeles y a la noche siguiente bailando como diablos. Correcto. Bien, eso es exactamente la verdad. Algunos salen con grandes túnicas largas, floridas así, y lucen como alguna clase de ser angelical, pero se paran allí y niegan la palabra, como lo haría cualquier espíritu maligno, teniendo una apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Si no empieza a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, ellos pues, él lo correría a una de la iglesia. Bien, ¿por qué? Porque él tiene que hacerlo. Pero ellos se paran en estas iglesias y permiten que sus miembros en el sótano bailen el wits y el rock and roll. Párrafo 43. Y nuestra así llamada YMCA, yo me pregunto, ¿qué significa la C? Si usted entra allí, casi no se oye más que el nombre del Señor usado. ¿Será la sociedad de maldición de hombres jóvenes? Yo me quedé no hace mucho en un hotel, estaba enfrente de la YMWCA y era una desgracia ver a esas muchachitas allí afuera en el piso, como hasta los 9, intentando quedarse las piernas bailando de tuts, correcto, y todas ellas, miembros de una iglesia, cantaban en coros y enseñaban la escuela dominical. No era sino el diablo enseñando a esos niños allí en el piso. Un sistema que ha sido inventado, llamado religión, ¿cierto? Un verdadero profeta le daría una paliza a esa para lanzarlo hasta los humos del infierno de donde se originó, ciertamente. 44. ¿Piensan ustedes que Amós pudiera pararse en la plataforma y predicar el evangelio y mirar a un montón de mujeres con el cabello cortado y no condenarlo? ¿Piensan ustedes que él no citaría a Isaías 5 y 1 de Corintios 14? Y todo, lo haría, les daría duro. Cierto, que él lo haría. Caminar por las calles y ver mujeres con esa ropita puesta, luciendo con hombres tan apretadas que la piel está por fuera casi, caminando, torciéndose, danzando, caminando de esa manera, haciéndose son con los pies. ¿Y ustedes piensan que un varón de Dios no les daría una buena paliza desde el púlpito? Cuando muy rara vez se habla de eso desde el púlpito, y eso es en iglesias pentecostales también, eso es exactamente correcto. A Amós no le importaría eso. Algunos, él sería uno de los que lo diría. Él no tendría temor por cuanto él estaba ungido por el Señor. Y si él tenía, así dice el Señor, tendría que ser la palabra del Señor. 45. Él fue a Samaria, no para mirar su encanto o para contar cuántas organizaciones había y cuántos miembros ellos tenían. Como dije la otra noche, parece ser hoy que la iglesia entera está edificada sobre la cosa principal entre los hermanos hoy de las iglesias. Es números, números. Unos tratando de superar al otro. Números. Dios no cuenta números. Él cuenta carácter. Carácter es lo que Dios está buscando encontrar. Alguien sobre el cual Él pueda poner sus manos. Alguien que que se quede quieto lo suficiente. 46. Como ya dijimos, decisiones en todo el año. Tuvimos tantas decisiones. Eso es, piedras, confesiones. ¿Y de qué sirve una piedra sin un cantero con la cortante palabra de Dios para cortarlo y convertirlo en un hijo de Dios o una hija de Dios y colocarlo en la iglesia donde pertenece? Rodar piedras y amontonarlas no formará el edificio. Hay que cortarlas y darles forma. Hoy necesitamos hombres, hombres ungidos como estaba Amós, que puedan cortar el mundo de esa mujer y hacerlo una hija de Dios, que corten ese mundo del hombre. Sin importar cuántos síndicos lo echen fuera o cualquier otra cosa, él les separaría sobre él, así dice el Señor. Sí. Párrafo 47. Nosotros no recibiríamos a Amós, no creo, de esta manera. ¿Qué piensan ustedes que haría Amós cuando él entrara a una iglesia pentecostal de hoy, la cual reclama ser guiada por el Espíritu Santo, y luego ver esa misma cosa en la iglesia pentecostal que reclama ser dirigida por el Espíritu Santo? La congregación dice amén. Yo me pregunto,
Ahora, nosotros podemos hablar acerca de los bautistas y de los metodistas y de los luteranos, pero ¿cómo llega a nuestra propia puerta sucia? Entonces, ¿qué de eso? Se han apartado de la palabra de Dios. Algo salió mal en alguna parte. Eso es exactamente correcto. Sí, ellos vienen y hacen todas estas cosas diferentes y reclaman ser guiados del Espíritu, danzar en el Espíritu y a veces hasta hablar en lenguas. Párrafo 48. Yo creo en hablar en lenguas. Yo creo en danzar en el Espíritu. Yo creo en gritar. Pero hay mucho más que va con eso. Correcto. Si usted hace todas esas cosas y niega la palabra, entonces algo anda mal en algún lado. Recibió el Espíritu incorrecto. Sí, Dios no guía a su pueblo a tales cosas. De todos modos, no, Él no lo hace. Yo pienso que ya es tiempo de otra manifestación. La iglesia la necesita. Se requiere una buena obra de limpieza. 49. Cuando Juana de Arco, en los días pasados, la iglesia católica falló en reconocer que ella era una santa mientras estaba en vida por causa de que ella veía visiones y podía interpretar sueños. Era una mujer llena del Espíritu. Y Dios usó a la damita. Y ellos pensaron que ella era bruja y la quemaron en la hoguera como bruja. Ustedes saben eso. Los sacerdotes católicos hicieron eso ellos mismos. Pasaron cientos de años y ellos se dieron cuenta de que ella era una santa. Luego, cuando iban a canonizarla, ellos tenían que hacerlo penitencia. Así que desenterraron el cuerpo de esos sacerdotes y los lanzaron en el río para hacer penitencia. ¿Ven ustedes? Les pasó justo al lado y fallaron en verlo. Ellos hicieron casi la misma cosa con San Patricio y todo lo demás. Con razón Jesús dijo, ustedes adornan y blanquean las tumbas de los profetas y ustedes son los que los pusieron allí. Correcto, los que necesitamos hoy es un Amós que nos traiga de nuevo la palabra del Señor, ¿cierto? Párrafo 50 por último. Ahora, nuestras afirmaciones y cosas no significan nada menos que el Espíritu de Dios esté presente para respaldar nuestras afirmaciones. Si nuestras vidas no cuadran con nuestras afirmaciones, entonces algo anda mal. Juana de Arco guió a Francia a una revolución. Ellos necesitaban una revolución. Eso es exactamente lo que ellos hicieron. Ellos necesitaban una revolución y ella la condujo. Pero después de la revolución, ¿dónde cometieron el error? Entonces necesitaban una contrarrevolución para enderezar aquello contra lo cual estaban peleando. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El camino de un verdadero profeta, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Continuamos con la lectura del mensaje El camino de un verdadero profeta. Párrafo 51. Yo digo que la iglesia pentecostal es la más cercana que yo conozco a la Biblia hoy. Si no fuera, yo estaría en alguna otra. Correcto. Yo no estaría parado aquí perdiendo mi tiempo, hablándole al pueblo pentecostal si yo no pensara que hubiera una esperanza. Correcto. Pentecostés está correcto. Pero cuando necesitamos juntarnos como pentecostales para derribar las tradiciones, entonces necesitamos una contrarrevolución. Necesitamos un contraencuentro. No simplemente un dicho pentecostal, pero un encuentro pentecostal de limpieza. Dios es santo. Los que viven por él deben vivir santamente. Él es un Dios santo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es verdad. Su vida es santa. Y si su vida está en usted, lo hace usted santo.
Sin eso usted no verá al Señor. Y miren a dónde ella se está desviando. 52. Pero somos algo así como fue Israel en aquellos días. Israel pensó que porque estaban prosperando, que todo estaba bien. Ellos hicieron una alianza en sus días con las otras ciudades. El gobierno tenía una alianza. El gobierno tenía una alianza con los ministros, con los sacerdotes, con los profetas. Y ellos pensaron que eso estaba bien. Y pensaron que eso era agradable delante del Señor. Pero tuvieron a un hombrecito que se levantó y los trajo de regreso otra vez, ¿correcto? Solo porque ellos prosperaron. Allí es donde nosotros cometemos un error. La prosperidad no es señal de bendición espiritual, ¿correcto? Para nada. La prosperidad a veces es un tropiezo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor acerca de Israel? Cuando eras pequeña, cuando no tenías nada, cuando te encontrabas en el campo, en tu propia sangre, sin nadie que te limpiara, yo te tomé. Entonces tú me serviste. Pero cuando te hiciste lo suficientemente vieja, a tal grado que pensaste que estabas bien y te sentías segura de ti mismo, entonces me abandonaste. Ellos siempre han hecho eso. Usías, como hablé de él en el desayuno de los hombres de negocios el otro día, él era un gran hombre. Él se aferró al Señor, pero un día después que Dios lo fortaleció, y él fue un gran ejemplo para el profeta Isaías. Pero después que él se hizo fuerte y creció, las naciones empezaron a temerle. Él construyó sus muros y empezó a obtener cosas atractivas. Él entonces se puso engreído. Él se puso a mirar lo grande que era y luego trató de tomar el lugar del predicador. Y Dios lo hirió con lepra y murió leproso. ¿Ven? Jamás deberíamos envanecernos en nuestros corazones. Y a veces, cuando vemos a nuestras organizaciones prosperar, comenzamos a pensar, somos el grupo grande, somos el grupo pentecostal más grande que existe. Nosotros tenemos más que los demás. Usted no puede llegar al cielo a menos que pertenezca a nuestro grupo o algo así. Cuando usted se vuelve de esa manera, usted se ha separado de la palabra del Señor, ¿correcto? Recuerde, la cobija es lo suficientemente ancha para abarcar a su hermano. Eso es exactamente correcto. Abárquelo a él. ¿Cuánto necesitamos hoy un llamado a regresar a la palabra del Señor? Miren hoy, y nuestra nación necesita un llamado a volver. Voy a hablar una noche de esta, si puedo. Yo tengo una acusación. Debiera esperar hasta tener a todos los predicadores juntos, sí. Yo quiero acusar a esta generación por la sangre de Jesucristo y probárselo a ustedes, ¿ven? Ahora, yo quizás tenga que salir a alguna parte para hacer eso, pero veremos si podemos tener un desayuno alguna mañana solo para ministros. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, mostrar exactamente hacia dónde nos dirigimos, en la dirección equivocada. Tenemos que regresar. No existe otra manera sino regresar, ¿correcto? Miren a nuestra nación hoy. Miren lo que estamos tratando de hacer. La mismísima cosa que ocurrió en la edad del oscurantismo. Unir a la iglesia y al Estado. Miren la unidad. Unión, o mejor dicho, el Concilio Mundial de Iglesias. Todas las iglesias entrando a este Concilio Mundial de Iglesias. Y ellos piensan que esta es la unidad de Dios, porque todas las iglesias, los hermanos de la unidad, hombres de iglesias fundamentales, entrarán en esta gran organización.
Y eso es por falta de conocimiento en la palabra de Dios. El profeta habló que esa cosa acontecería. Ellos formarían una imagen a la bestia y ésta tendría poder para hablar. ¿Piensan ustedes que Amós pudiera pararse en el púlpito aquí esta noche si él estuviera en Phoenix y fallar en clamar contra esa cosa? No es que él estaría en contra de nosotros, los hermanos, pero él estaría en contra del sistema que nos está alejando de la palabra. Eso sería lo que él haría. ¿Cómo pueden esos hombres andar juntos? La Biblia dice aquí en Amós, el Señor dijo, dile al pueblo, ¿cómo pueden caminar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? 57. Ahora, ¿cómo vamos a tomar a nuestros grupos pentecostales y entrar al Concilio Mundial de Iglesias cuando la mitad de ellos allí, más de la mitad, el 85 o 95%, hasta niegan el nacimiento virginal? Ellos lo niegan. Creo que el 99% de ellos niegan. Ellos niegan la sanidad divina. Ellos niegan los principios de la Biblia. Niegan el hablar en lenguas. Únicamente el grupo pentecostal solo cree eso. ¿Y cómo vamos a unirnos con ellos en una unidad? ¿Cómo vamos a ser uno con ellos? ¿Cómo vamos a caminar con ellos sin estar de acuerdo con ellos? ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes tendrán que negar las grandes creencias evangélicas que tienen, los principios fundamentales de la Biblia, para poder caminar con ellos. 58. Déjenme decirles que Dios llama a un individuo. Él lo está llamando a usted como un individuo, para que se quede con su palabra y se quede con él. Amén. ¿Cómo podría Dios caminar con ellos cuando sus credos, inventados por su propia sabiduría mundana, niegan su palabra? Cuando un credo acepta una doctrina de un grupo de hombres juntos y niega que la palabra sea verdad, entonces ustedes apartan a Dios de ustedes. Dios es santo. Y Dios dice la Biblia, que él vigila su palabra para vindicarla. ¿Y cómo puede él vindicar la palabra cuando la palabra no está allí? Esa es la razón que tenemos miembros en vez de hijos. Eso es, tenemos credo y todos pueden. El mundo está buscando un superhombre. Ellos están trabajando para... Están buscando algo que les permita mantener su profesión cristiana y vivir de cualquier manera que ellos quieran. Las mujeres quieren actuar como Hollywood y aún mantener que ellas tienen el Espíritu Santo. Los predicadores quieren construir la iglesia más grande y hacer todas estas cosas y tener diáconos que son casados muchas veces. Y que ellos puedan hacer estas cositas y usar estas ropitas que llaman la liberación de las mujeres. 59. ¿Piensan ustedes que Amós permitiría eso? No, ciertamente que no. ¿Piensan que Amós se quedaría quieto y se reuniría con las jerarquías y los obispos allí y diría, hermanos, yo pienso que ustedes han hecho una cosa maravillosa? Él diría, ustedes, montón de renegados, impostores, negadores de la fe. Él diría lo mismo que dijo Micaías aquel día delante de esos 400 profetas hebreos de estilo propio. Ellos dijeron, en un número, en una multitud hay sabiduría. Depende de cómo usted quiere aplicar esa escritura. Yo puedo decir, Judas fue y se ahorcó. Vaya usted y haga lo mismo. No se aplica allí. Y no se aplica que en la multitud de consejeros hay sabiduría. En tal caso, la Iglesia Católica nos gana a todos. 60. En la palabra de Dios hay seguridad. Amén. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová.
A él correrá el justo y estará seguro. Y este es el único lugar seguro que yo conozco. Los profetas siempre creyeron eso. Cuando Abraham murió, cuando Jot murió, él se colocó en la tierra prometida, su sepulcro. Cuando Abraham murió, él compró una parcela de terreno justo al lado del mismo lugar, junto a Jot. ¿Qué hizo él? Él observó a ese profeta. Él sabía que ese era un varón de Dios. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y en los postreros días él se parará sobre la tierra y que después de que los gusanos de la piel hayan destruido mi cuerpo, aún en mi carne yo veré a Dios. Sí, y Abraham sabía eso. Él sepultó a Sara allí. Él compró una parcela de tierra y la sepultó. Él mismo fue sepultado allí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: El camino de un verdadero profeta, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1963. Párrafo 61 dice: Isaac, cuando él murió, él fue llevado y sepultado allí. Isaac engendró a Jacob y Jacob murió allá en Egipto. Pero antes que muriera, él llamó a su hijo profeta, José. Y él sabía que este era un profeta, un hombre espiritual, interpretaba sueños y veía visiones, y eran perfectas cada vez. Él dijo, ven aquí, José, mi hijo profeta, pon tu mano sobre esta cadera donde el Dios Todopoderoso me tocó hace años y cambió mi nombre de suplantador a un príncipe con Dios. Pon tus manos aquí y jura por Dios que tú no sepultarás aquí en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué importaba eso? Eso es lo que dicen. ¿Qué importaba eso? Nosotros juntamos muchas personas, las hacemos miembros de la iglesia, ya que no andan en las calles, pero a veces las hacen dos veces más hijos del infierno que cuando estaban allá en la calle. Correcto. Sí, importa. Párrafo 62. José, cuando él murió, él hizo mención. Dijo, algún día el Señor Dios los visitará. Él era profeta. Él dijo, el Señor Dios los visitará. Y no dejen ustedes mis huesos aquí, sino llévenlos allá a la tierra prometida. ¿Por qué? Él sabía que la primicia de la resurrección saldría de la tierra prometida. Exactamente. Jesús, cuando él murió y se levantó en la mañana de la resurrección, la Biblia dice que muchos de los santos que dormían en el polvo se levantaron y salieron de los sepulcros y aparecieron a muchos. ¿Quiénes fueron? Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el lugar correcto. Amén, gloria a Dios. Párrafo 63. Es por eso que yo digo que sí importa. A mí no me sepulten aquí en alguna metodista, bautista o en alguna otra iglesia. Sepúlteme en Cristo. Pues a los que están en Cristo traerá Dios con él cuando él venga. Y sí importa. Claro que sí. No permitan que alguien les diga, porque usted se une a la iglesia. Amós jamás hubiera permitido eso. Él diría, el mismísimo Dios a la cual ustedes dicen que sirven. Yo diría esto en el nombre del Señor. El mismísimo Dios al cual esta nación reclama representar destruirá a esta nación. Él destruirá a estas iglesias. El Dios del cielo enviará su ira en juicio y destruirá estas iglesias. Iglesias así llamadas. Recuerde, ustedes tomen mi palabra. Párrafo 64. No hay nadie que pueda unirse a la iglesia. Ustedes se unen a una logia. Ustedes no se unan a una iglesia. Ustedes nacen en una iglesia. Ven, ustedes se unen a la logia metodista, logia bautista, logia católica, logia pentecostal. Pero ustedes nacen en la iglesia del Dios vivo. Y eso es por lo que Él viene por esa iglesia.
Así que tenemos logias, no iglesias. Cualquier cosa puede reunirse en esa logia, hipócritas y todo lo demás. Pero déjeme decirles esto ahora mismo. De acuerdo con la palabra de Dios, no hay un solo hipócrita en la iglesia del Dios vivo. Allí no hay nada sino santos. Ahora, la membresía lo que puede aceptar a usted, y pueden ustedes, ¿piensan ustedes que Amós no le daría paliza a eso? Él sacudiría esa cosa hasta su fundamento. Cierto que lo haría. 65. Miren, cuando Israel iba en camino hacia la tierra prometida, guiados por el Espíritu Santo, una columna de fuego iba delante de ellos, una roca herida los seguía. Y allí salió Moab, que era un hermano. Recuerden, él también formaba parte de Israel. Él formaba parte de esa descendencia judía, porque era el hijo de Lot por medio de su hermana. Eso produjo a Moab. Y miren a Balaam. El sacerdote salió allí e hizo un altar, ofreció la misma clase de sacrificios, tan fundamental a más no poder. Ven, y él tenía la celebridad con él. Él tenía al rey, él tenía a todos los grandes hombres, los príncipes y los eunucos parados allí con él. 66. Pero había uno parado con Moisés al cual él no veía. Ese es el que se paró con Amós. Ese es el que se parará con cada persona que está aquí en esta noche. Que se parará con Dios y con la justicia. No importa cuántos potentados, monarcas hayan aquí, no tiene nada que ver con ello. Ellos nunca podrán maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Por qué? Porque es una simiente viva. Es una palabra de Dios. Ella crecerá a su perfección. Oh, señales del Dios vivo en el campamento. Miren, parecía como que Israel había hecho algo incorrecto allí, pero ellos fallan en ver esa roca herida y esa expiación siendo hecha por Israel. Y había un júbilo del rey en el campamento, porque él estaba sanando a los enfermos y haciendo grandes milagros y señales y maravillas y una columna de fuego colgada sobre ellos. Moisés estaba siguiendo la columna de fuego. Los hijos de Israel iban siguiendo a Moisés y ellos iban caminando en la tierra prometida y no había nada que los iba a detener. Amén. Oh. No podría repetirse fácilmente hoy si Dios pudiera tener a alguien en su mano, bajo su control. Esa columna de fuego aún está viva. Él todavía es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra aún vive. Dios, envíanos un Amós que se pare por la verdad y por lo que es correcto y sacude estas cosas. Ustedes dicen, ¿pudiéramos nosotros? ¿Qué clase de resultados piensa usted que él tendría? Bueno, él tendría unos resultados, pues él llamaría a todos aquellos que Dios había predestinado que fueran llamados. Esos son los que él obtendría. Todos los que el Padre me ha dado vendrían, sí. 67. Micaías estaba delante de Acab y Acab lo aborrecía. Todo el grupo ministerial estaba en contra de él. Y todos ellos estaban inspirados también, pero su inspiración no cuadraba con la palabra. Me supongo que quizás Amós le dio duro a esa misma cosa. Cuando los sacerdotes salieron a la calle, dijeron, mira, espera un momento. ¿Dónde? ¿Dónde? Muéstrame tus credenciales. ¿De cuál escuela viniste tú? ¿De qué linaje saliste? ¿Eres tú un? ¿Quién te hizo sacerdote? Él diría, Dios me hizo uno. ¿De qué escuela tú eres? Jehová Dios, yo tengo así, dice el Señor. ¿Lo escucharían ellos? Ciertamente que no. Ellos no querían oír a ese individuo. Ciertamente que no. Ellos no querían. Párrafo 68. Y sin embargo, esos hombres quizás dijeron, yo estoy inspirado. Bueno, yo pertenezco a la gran iglesia de los fariseos aquí. Mira, cómo nos ha bendecido Dios. Nosotros colocamos altares de oro, construimos templos, hicimos todas estas cosas. Y, oh, nuestra ofrenda misionera es más grande que cualquiera del resto de las iglesias en toda Judea. Bueno, nosotros hacemos todas estas cosas aquí. Nuestra gente son grandes pagadores de diezmos y todo eso.
Pero sin embargo, Micaías, vamos, se paró allí y dijo: el Dios que ustedes reclaman que están sirviendo los va a destruir. Y así sucedió. Párrafo 69. Ahora, yo no estoy condenando los programas misioneros, no estoy condenando las iglesias grandes, pero el problema de ellos es que la gente pone sus ojos en eso y los quita de la palabra. Y finalmente eso los desvía a ustedes a esa cosa. Y ustedes se hallan a sí mismos resbalándose. Regresen a esa palabra. No se alejen de ella. Oh, cómo necesitamos un clamor que salga del desierto. Y miren, eso ciertamente es verdad. Ciertamente. Otras razones, la gente razona. Ellos quieren razonar. Esa es la primera cosa que metió. Eso fue lo que hizo que el compañerismo de la raza humana se perdiera. Es cuando cuanto Satanás introdujo el programa de razonamiento contra la palabra siendo verdad. Y suena muy lógico. Párrafo 70, por último. Tomemos a Satanás, lo que él pudiera haberle dicho a Eva, cuando Dios lo protegió por medio de su palabra. Eso fue lo único que Dios le dio a su pueblo para fortificarlos contra el enemigo, fue la palabra. Él nunca nos dio un credo. Él nunca nos dio nada sino su palabra. Eso es todo. Y Dios es infinito, omnipotente, incambiable. Él no puede cambiar. Su primer programa es perfecto. Él no tiene que alterarlo nunca. Su primera decisión cuando el hombre pecó y cruzó ese gran abismo entre él y Dios, sin dejar ningún camino de regreso, Dios, lleno de misericordia y gracia, aceptó su sustituto. Únicamente un Dios lleno de misericordia y gracia podía hacer una cosa como esa. Él aceptó un sustituto y ese sustituto fue sangre. Ese es el único lugar donde el hombre podría volver al compañerismo con Dios nuevamente. Es bajo la sangre derramada. Y nunca ha habido un tiempo en que el hombre pudiera tener compañerismo con Dios, solamente por medio de la sangre. Y es tan cierto. De donde él tiene compañerismo con Dios. Amén. Gloria a Dios. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado El camino de un verdadero profeta. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Continuamos con la lectura del mensaje El camino de un verdadero profeta. Párrafo 71. Ahora, Eva bajó la guardia. Eva empezó a razonar. Satanás dijo así: mira, tú no sabes, tú todavía no has tenido ningún estudio. Yo soy el profesor del seminario aquí, el suyo. Y déjame decirte, nosotros hemos aprendido algunas cosas allá. Aprendimos que Dios es tan bueno. Nosotros aprendimos en nuestro seminario que Dios es tan bueno. Él no espera que tú hagas todo lo que Él escribió allí. Él no espera eso. Sí, pero, dijo ella, el Señor Dios dijo. Ahora, ella hubiera sido una buena predicadora si se hubiera quedado con eso. Y por eso es que no se le permite ser una hoy. ¿Ven? Se le prohíbe esto. ¿Qué diría Amós acerca de eso? Yo desearía poder oírlo como unos 5 minutos y grabar su mensaje. Yo lo grabaría en cinta y permitiría que el mundo entero lo escuchara. Sí. Entonces yo podría mantenerme callado al respecto de allí en adelante. Noten. Sí, señor. Él lo condenaría. Y fíjense en lo que él dijo. Ahora, Satanás dijo. Ahora, él no pudo hacer eso con Eva. Ustedes saben, él no pudo hacer eso con Adán, pero lo hizo con Eva. Así que él le dijo a Eva: miren, mira, tú sabes esto. Él dijo: tú sabes, seguramente Dios es demasiado bueno como para hacerte daño. Dios. Ciertamente tú no morirás. Tú sabes que Él es un Dios bueno. Hoy día oímos mucho de eso. Él es un Dios bueno.
pero para ser bueno, él tiene que ser justo también. Eso es lo que lo hace a él bueno. Él no es blando, él es Dios. Amén. Y ahora, Dios es demasiado bueno para hacerte eso a ti. Y él empezó, dijo, pues tú serás sabia, tú tendrás una educación, tú serás inteligente y sabia, tú sabrás cosas que no sabes ahora. ¿Ven? Ella solamente tenía que conocer una cosa, y esa era la palabra. Nosotros no tenemos que tener una licenciatura en letras y un PhD y un LLD y todas estas otras cosas. Simplemente conocer la palabra de Dios. El niño más sencillo que sepa leer puede conocerla. 73. Pero razonaron. ¿Qué obtuvieron? ¿Qué obtuvieron? Allí mismo comenzaron a decaer. Y Satanás supo que allí mismo había derrotado a la raza humana. Y allí es donde él los ha derrotado desde entonces. Es por eso que Amós vino, porque la popularidad y las opiniones populares y el gran presidente o rey fino había traído prosperidad. La gente vende sus vidas por un plato de frijoles, como Esaú. No estoy tratando de herir, sino que estoy tratando de decir la verdad. Ustedes, los demócratas, vendieron su primogenitura no hace mucho, ¿correcto? Y yo no soy republicano, yo soy cristiano, pero hermano, qué desgracia. Y se requería de una máquina corrupta para lograr el voto de esa manera. Pero eso es lo que América quería, ellos lo obtuvieron. Él normalmente les da lo que ustedes desean. Dios, dame tu palabra. Eso es lo que yo quiero. Permíteme guardar tu palabra en mi corazón, Señor, para no pecar contra ti. 74. Otros razonan. Pero vean, Amós no podía razonar porque él era un profeta. La palabra vino a él, ¿no? Es igual con la palabra hoy en día. Ustedes deben interpretarla, dejar que el Espíritu Santo la interprete al vindicarla en su vida. Eso es lo que fue dicho, lo que ustedes saben. Jeremías le dijo al profeta Ananías, él dijo, cuando ese profeta habla y lo que él dice es manifestado, entonces los profetas sabían que él estaba en lo correcto. 75. Si Amós estuviera aquí, ¿qué piensan ustedes que él haría? Él se quedaría con la palabra. Eso es lo que él haría. ¿Saben qué? Él nos diría que nosotros hemos sido enseñados fuera del fundamento de la palabra de Dios. Se dijo original. Él nos diría que estamos muy lejos de la primera iglesia pentecostal. Eso es lo que él nos diría a nosotros, los pentecostales. Diría, miren, ustedes han tenido casi 50 años para poner la cosa en orden y aún no lo logran. ¿Qué diría él respecto a la fama de la denominación? Seguramente le daría duro. Haría pedazos las iglesias debido a la inmoralidad y por haber aceptado credos. Y por unirse a la iglesia en vez de nacer en ella. Bueno, si usted nace en ella, hermano, hermana, usted actúa diferente. Usted se queda con la palabra. Si el Espíritu Santo está en usted, él se alimenta únicamente de la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No parte de la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él, siendo un profeta, él vería estas cosas en nosotros. Si Amós era un profeta. Ahora voy a terminar en un minuto, pero quiero hacer que estos comentarios queden bien pegados, si puedo. Quiero preguntarles algo. Si Amós viniera aquí en esta noche y se parara en esta plataforma, si él recorriera las calles de Phoenix, él vería en nosotros hoy, en nuestro asunto nacional, en nuestro mundo eclesiástico,
Él vería lo mismo que vio en Samaria, entregados completamente a la inmoralidad, alejados de la palabra de Dios. Él vería un grupo muy religioso. Ellos eran, cada uno de ellos, israelitas, pero él vería una inmoralidad. Él vería decadencia social y moral entre la gente. Él vería decadencia moral en la nación. Él vería decadencia moral con respecto a la palabra. Él vería adulterio en la iglesia. No me refiero, sí, ambos, físico, y él vería adulterio espiritual. Como ellos estarían tomando los credos de hombres aquí, como credos de hombres y aceptándolos en lugar de la palabra, lo cual es cometer adulterio espiritual contra Dios. Apocalipsis lo dice, que ellos, esta ramera cometió un pecado, porque con sus abominaciones ella hizo que la tierra bebiera del vino de su ira. Sí, creemos pues que sería totalmente distinto. Él vería eso, la decadencia moral, 77. Pero Amós nunca culpó al gobierno. Escuchen, Amós nunca culpó al gobierno en toda su escritura, pero él culpó al pueblo por elegir tal gobierno. Oh, yo pudiera. ¿Están cansados? Bueno, esperen solo un momento, ¿ven? No culpen a su gobierno. El gobierno no puede edificar la casa sobre la roca cuando la gente elige la arena. La gente así la quiere. 78. Y muchas veces yo digo cosas en el púlpito cuando sé que mis hermanos están sentados aquí, ministros, buenos hombres. Yo hablo con ellos, los arrincono. Y es mi deber, conociendo estas cosas, de decirles a mis hermanos. Y yo converso con ellos. Ellos dicen, hermano Branham, nosotros sabemos que usted tiene razón, pero mi iglesia se iría. ¿Ven? ¿Ven? Es lo que ustedes quieren. ¿Ven? Ustedes no pueden. Es la gente. 79. Ahora, ¿piensan ustedes que yo podría alquilar un edificio aquí por la calle y vender ese calzado antiguo de mujer de cordones? Aquel tenía más cuero en un solo par que toda la tienda hoy día. Pero si yo los vendiera por 50 centavos el par, me moriría de hambre. ¿Por qué? No los desean. Si yo vendiera faldas hechas a la antigua, ¿creen ustedes que las comprarían? De ninguna manera. Es que desean algo en lo cual se pueden vaciar, que parece piel de salchicha. Ellas simplemente quieren estar tan apretadas, caminando por la calle con un frío de 4 o 5 grados, todas desordenadas y con tacones altos y la cabeza erguida. Eso es. Yo no digo eso como un chiste. Este no es lugar para chistear, pero esa es la verdad. Yo no tengo una buena educación. Esa es la única manera en que puedo formar las palabras. Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿ven? ¿Ven? Ahora, es verdad, ellas no comprarían esos vestidos. 80. La otra noche en la plataforma, una indiecita subió allí. Yo quería estrechar su manita allá en la iglesia del hermano Groomer o donde haya sido. Ella tenía puesto un vestido como los que usaba mi madre. Yo pensé, pues Dios la bendiga, señora. Y el Señor la sanó allí mismo, aún antes de que ella llegara a mí. Ella, ¿ven? Yo pensé, yo mejor me quedaré tranquilo, ¿ven? Solo espera hasta que llegue la ocasión alguna vez. ¿Ven? Y allí estaba. Bueno, uno no podría vender esos vestidos. Quizás se los vendiera a una india y no a muchas de ellas. Están llegando a ser casi igual que las demás. Ustedes tienen demasiados programas de televisión y sus hijos saliendo y algunas de estas maestras modernas blancas entrando y toda esta otra tontería. Fuera mejor si estuvieran por allá lejos,
como Ositin, Bull, cacique indígena, hace mucho tiempo atrás. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje titulado El camino de un verdadero profeta, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Párrafos 81 dice, en África, cuando tuvimos la raza de color allí, ¿qué hacen ellos? Van allá, esos misioneros, y todo es lectura, escritura y aritmética. Cuando él, pues ellos saben más acerca de la moral en sus tribus, que lo que ustedes pudieran, que lo que pudieran traerles el cristianismo. Correcto. Si alguna de estas mujeres allí, si ella está en la tribu Zulu, si ella espera hasta una cierta edad para casarse y no lo ha hecho, si alguien no lo ha tomado por esposa, ella tiene que salir de allí. Ella ya no pertenece a esa tribu. No, señor. Y cuando se casa, la examinan para ver si es virgen. Y si ella es hallada culpable, tiene que decir qué hombre lo hizo y a ambos los matan juntos. Habría una gran matanza por aquí si tuviera esa clase de programa. ¿No les parece? Correcto. No habría suficientes sepultureros para enterrar a todos los hombres y mujeres, cierto. Pero ustedes están muertos de todas maneras y no lo saben. Así que ese es el programa. Bien, pero bien, tanto así, correcto. Para 82. Pero, ¿qué hacen ustedes? Los llevan allá y les enseñan cosas de escuela. Y luego uno los encuentra en la calle. Tienen sus propios pecados tribales, lo que ellos tenían. Y vienen y toman los pecados del hombre blanco. Y entonces son 10 veces más hijos del infierno de lo que eran al principio. Lo único que ellos necesitan es a Cristo para quedarse donde están. Correcto. Así es con nuestros indios americanos. Si hay alguien por quien yo me compadezco en esta nación, es por ese indio. Le ha tocado muy maltrato en todo esto. Yo soy una sola persona, pero estoy a favor de ellos. Sí, señor. Si el señor alguna vez me saca del campo misionero de lidiar de esta manera y mi mensaje ha terminado, si él me permite vivir más, me iré donde los indios. Sí, señor. Sí, señor. Oh. 83. Vemos pues lo que Amós haría cuando él clamó. Nuestro sistema entero sería condenado. Ciertamente no. El gobierno no puede edificar. Fue mi comentario. Sobre una roca cuando la gente elige la arena. ¿Cómo van a ustedes a edificar su iglesia sobre la roca? ¿Cómo se parará el predicador alguna vez en el púlpito y predicará la roca y edificará sobre los principios fundamentales del Evangelio cuando su audiencia, alguna de su gente, allí lo expulsarán? Ahora, yo culpo al predicador por falta de valentía y el Espíritu de Dios cuando hubiera cerrado la puerta y decir, busquen a alguien más que aguante todo eso. Yo no puedo. Yo admiro a un predicador que haría eso. 84. Pero hay de esa generación cuando un hombre ungido de Dios trata de traerles la palabra y entonces ellos no se alinean con ella. Correcto. ¿Cómo se puede tener una iglesia con los 9 dones funcionando y todo eso y con la iglesia no viviendo decentemente y moralmente bien y ni siquiera desean aprender el ABC del Evangelio? Luego dicen, sí, yo tuviera un mejor predicador. Pues la culpa es suya. Correcto. Es la culpa de nuestra nación, de nuestros americanos que vinimos aquí por libertad de religión. ¿De qué? Y damos la media vuelta y colocamos en nuestro capital lo mismo de lo cual veníamos huyendo. Esta nación es muy parecida a Israel. Israel llegaron a Palestina, corrieron a los habitantes y tomaron la tierra. Al principio tuvieron buenos hombres, hombres que los gobernaban. Tuvieron a David y Salomón y a grandes hombres. Finalmente, después de un tiempo, siguieron con la votación y alegando y eligiendo hasta que obtuvieron a un Acab, el cual se casó con una pagana. Ahora, Acab era un individuo bastante bueno. Él quería hacer lo correcto, pero no podía hacer lo correcto por causa de esa mujer suya. 85. Ahora, yo no tengo nada contra el hombre del que estaba hablando hace unos momentos. Él pudiera ser un buen hombre,
Pero es del sistema de esa ramera, detrás de él, que le tuerce el cuello. Esa es la cosa que lo va a lograr. Entra así quedito y calmado de esa manera y de repente acaba con todo. ¿Sabían que ahora mismo nuestra deuda nacional es tan grande al grado de que estamos pagando dinero prestado de impuestos que recogerán de aquí a 14 años? ¿Y qué ocurrirá cuando este sistema se caiga a pedazos? 86. Castro, seguro yo estoy en contra de él. Él es comunista, correcto. Estoy en contra suya. Pero él hizo una cosa buena cuando cambió la moneda y devolvió el oro. Compró los bonos y devolvió el oro. Nosotros tendremos que hacer eso. De otra manera, hay una sola cosa ante nuestros ojos. Por eso es que la Iglesia Católica es dueña de la riqueza del mundo. Ella tiene el dinero. Ella tiene el oro con el cual puede comprar de nuevo nuestros bonos. Exactamente. ¿Y piensan ustedes que estos comerciantes de whisky y tabaco y los grandes comerciantes del país no se venderán para evitar perderlo todo y verse en moneda falsificada? Ellos dirían y tomarán el dinero de la Iglesia Católica y entonces todo está vendido, correcto. ¿No predice eso la Biblia, las riquezas del mundo? Yo no soy político, ni un hombre sabio, pero doy gracias al Señor que lo conozco a Él. Y eso es correcto. Allí es donde está el asunto, allí mismo. Ustedes vigílenlo, vigilen y vean si eso no es correcto. Solo espero que todos vivamos para verlo y pienso que no tendremos que vivir demasiado tiempo. 87. Pero, ¿cómo van ustedes a hacerlo? ¿Cómo vamos a edificar una iglesia? ¿Cómo vamos a construir una nación? ¿Cómo vamos a construir una nación sobre eso? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tal vez es mejor que me calle y cambie de tema, pero ustedes saben, yo he dicho lo suficiente como para que sepan de qué estoy hablando. Bien, ustedes saben lo que quiero decir. 88. Fíjense en lo que queremos. Ustedes pueden ver lo que ustedes desean. Eso es lo que ustedes obtienen. Esos son sus deseos. Miren los programas de televisión de hoy, sin editar. Antes para nuestros hijos era pecado. No les permitíamos ir al centro, al cine. Pero ahora el diablo nos jugó una buena y colocó un televisor en cada casa. Y eso estaría bien. El televisor está bien si allí tienen lo correcto. Cierto, así es. 89. Pero, ¿qué hacen? A cada hora está más podrido, usando el nombre de Dios, maldiciendo, hablando mal, mujeres desnudas, actos inmorales que envenenan la mente de esos niños, al grado que hemos levantado una generación de gente de la calle, correcto, malandros. Es la pura verdad. Vale más que lo miren como es. La nación entera se está volviendo en puros malandros. Cualquier joven que anda por allí con el pantalón apenas colgando de la cadera, con la nariz en el aire y con el pelo todo por el cuello, semejando al peinado de la señora Kennedy, caminando de allí de esa manera como malandro, y dicen que tales son americanos. Se han caído de la gracia, arrepiéntanse y vuelvan a Dios o perecerán. Y por eso es que deseamos a alguien que nos permita hacer cualquier cosa como deseamos. Correcto, así sucede con las iglesias. Ellos quieren elegir un pastor, no un pastor que se pare allí y les clame claramente, hable claramente el Evangelio. Pero ellos desean a alguien que les permita tenderse en un traje de baño y jugar bunco en el sótano y vivir de cualquier manera que ellos quieren. Programas de televisión y de radio, no censurados, sucios y así aligando a la iglesia con el mundo. Por último, párrafo 90. Con razón, Amós clamaría en contra de esas cosas. ¿Piensan ustedes que la gente lo recibiría cuando están eligiendo estas cosas de esta manera? Si el pastor predica más de 20 minutos, la junta de síndicos lo llama al cuarto y le dice: Mire, pastor, nosotros no lo trajimos a usted aquí para que hiciera algo así. Nosotros tenemos un programa de 20 minutos. Cuando eso termina, despida el servicio. Lo que él necesita hacer es echar ese grupo de síndicos por la puerta y tomar la Biblia y predicar toda la noche como hizo Pablo y ver la resurrección de los muertos. Exactamente, si lo botan del edificio, allá en la esquina de la calle está muy bien. Dios es capaz de estas piedras. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías.
Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado El camino de un verdadero profeta, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos con una oración. Oh, Padre amado, muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, a ver cómo un profeta se paró firme como un soldado de la patria celestial, izando la bandera, oh Padre, que ese eres tú. Necesitamos, no pastores, sino cada uno de nosotros, oh Padre. Ya hicieron lo que hicieron los pastores, pero para eso tú enviaste tu Santo Espíritu, que es la palabra, Padre amado. Permite que esta palabra vindicada penetre hasta el profundo de nuestro corazón y que estos 10 reyes que nos gobiernan sean gobernados por el alma, Padre amado. Muchas gracias. En esta tarde hemos conocido una vez más un mensaje más en esta hora, oh Padre. No nos queda más tiempo, Señor. Tú dijiste que al caer la tarde habrá luz. Y este es el programa, oh Padre. La profecía se ha cumplido, Señor. Luz en el mundo, como dice Habacuc 14, porque la tierra será llena del conocimiento como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio que tú nos has dado de conocer estos gloriosos mensajes. Comida especial de águilas en este último tiempo, Padre. Muchas gracias. Te pedimos, más adelante tenemos un servicio del culto, guíanos y guía, Padre amado, al líder, al siervo que estará llevando tu palabra, a los músicos, a los cantantes, a los hermanos que estarán presentes, oh Padre. Tú dijiste que somos creadores de atmósferas y no estar ahí, oh Padre amado, como que no sucede nada, es tu palabra en esta hora explotando como las bombas atómicas, oh Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo allá en el cielo, su mentira esparció. La tercera parte de estrellas, él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. En la mentira del dragón, no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. Por las 7 edades, el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día, Miguel tiene un gran ejército, gloria al Señor, de la séptima estrella que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar.
somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo no ha podido arrasar. Gloria al Señor. Gloria. El enemigo allí en el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades del dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado, ya mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella,